Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para alimentar tu instinto acuarista. Hay ocasiones en la acuariofilia que las cosas no van como nos gustaría. Ejemplo de ello es ver la muerte de nuestras queridas mascotas, más aún cuando sucede sin previo aviso y afecta a más de un pez. Este escenario lamentablemente no es infrecuente, así que es momento de conocer las razones por las cuales tus peces mueren abruptamente. Comencemos. Número 1. Choque osmótico. Respetar la química del agua es muy importante, y más aún la correcta aclimatación de tus peces cuando llegan a un nuevo hogar. Quizás no sea visible a simple vista, pero a nivel molecular existe un proceso de equilibrio y movimiento de partículas minerales y componentes ácido-base que regulan la cantidad de agua y controlan todos los procesos enzimáticos celulares. Cuando un pez es cambiado a un entorno a otro rápidamente, no da tiempo a los mecanismos regulatorios y las células de todo su cuerpo comienzan a sufrir daños irreparables hasta ocasionar la muerte. Lo mejor es siempre aclimatar a tus nuevos peces a un acuario de cuarentena y pasado el periodo de observación ya podrás ingresarlo a su nuevo hogar. Número 2. Picos de amonio. El amonio es un compuesto nitrogenado que se produce tras la descomposición de la materia orgánica. En los mamíferos como otros animales, la producción de este elemento es eliminado gracias a la enzima llamada carbonil fosfato sintetasa. Sin embargo, los peces y moluscos carecen de ella, lo que provoca una grave intoxicación que puede llegar a la muerte por asfixia y falla multiorgánica. Los síntomas pueden ser la aparición de otras enfermedades ya que el sistema inmune se ve afectado, o simplemente arrasando con la vida de todo el acuario. Las plantas y una carga bacteriana benéfica en el filtro permiten la absorción que se produce de manera continua de este elemento, salvaguardando la salud de tus peces. No olvides hacer un cambio de agua semanal y una rutina de limpieza apropiada. También existen productos en el mercado que te ayudarán a neutralizar esta sustancia tan letal. Número 3. Compuestos clorados. El cloro y las cloramidas son introducidos en muchos sistemas de agua de diferentes países. La finalidad de estos compuestos es matar a la mayoría de bacterias que pueden invadir el sistema de saneamiento. Dependerá de la concentración el daño que pueda surgir en tus peces. Si este es leve, solo provocará pequeñas quemaduras en la mucosa del animal. Sin embargo, cuando la concentración es mayor, provocará una reacción de reducción molecular en los compuestos orgánicos, cuya conclusión es la muerte en cuestión de horas o días. Lo más recomendable es siempre tratar el agua que vas a utilizar para tus peces. Yo recomiendo los productos de la marca Sichem para este fin, que no solo elimina los compuestos clorados, sino que también reduce otras sustancias contaminantes como metales pesados y otros compuestos derivados del nitrógeno. Aunque es posible dejar en reposo 24 horas el agua para evaporar el cloro, siempre será más seguro el ayudarnos con algún producto químico. Número 4. Asfixia. El oxígeno es imprescindible para la mayoría de los seres vivos. Los peces en la naturaleza difícilmente sufren la falta de él, pues ocurre un intercambio de gases en la superficie del agua con su movimiento. En un estanque o acuario sin ruptura de la parte superior de la columna acuosa, comenzará a provocar la caída del oxígeno disuelto. Afortunadamente, nuestras mascotas avisarán subiendo a la superficie y haciendo bocanadas de aire para tratar de ingresar este valioso elemento. El problema está dado cuando una falla en el filtro por un tiempo razonable o hay un exceso del aporte del CO2 en un sistema externo y la temperatura del acuario está elevada, esto dará como resultado que el oxígeno se pierda con mucha mayor velocidad. Y si son muchos los peces en un espacio reducido, terminarán pasándola muy mal hasta la muerte de todos los habitantes. Con un filtro adecuado para el tamaño de tu pecera será más que suficiente para evitar esta complicación.
Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que esta información te haya sido útil y que no hayas pasado por ninguno de estos acontecimientos. Si el video te gustó, recuerda regalarnos un like, activa la campanita de notificaciones y suscríbete al canal para no perderte de nuestro contenido y seguir alimentando tu instinto acuarista. Hasta la próxima.